Buenos días con todos ustedes. Vamos a iniciar el programa con nuestro decano de la carrera, el señor Luis Quirós, que nos dará unas breves palabras. Hola, ¿cómo están? Gracias, Carmen. Buenos días con todos. Como dijo Carmen, darles la bienvenida a esta primera edición del Congreso Internacional de Negocios Agronómicos que hemos organizado desde la carrera de Ingeniería Agroforestal y Negocios Agro de la Universidad Científica. Es realmente un gusto tenerlos por aquí. Es el primer evento que hacemos de este nivel, de esta magnitud, y se ha hecho con la finalidad de seguir posicionándonos ya en un espacio lejos de lo tradicional, que siempre ha sido, digamos, en la agricultura, un enfoque siempre muy, muy tradicional, donde estas carreras del agro, de la parte forestal, se dedicaban solo a la producción, ¿no? Pero hemos visto hoy día cómo ha evolucionado, cómo se ha profesionalizado el sector y cómo es que ha abarcado mucho más, incluso, y una muestra de ello es la charla que vamos a tener hoy día con Isabel, que ella está orientada mucho al tema de lo que es la parte gastronómica, ¿no? La parte de las comidas. Entonces, su charla hoy día va a hablar sobre biodiversidad, cultura y comidas regionales del Perú. Entonces, antes de empezar a hablar un poco de ella, quería continuar en la idea de que el agro es uno de los sectores que ha sobrevivido a la pandemia, que se ha mantenido en la pandemia y nos ha demostrado que es un sector fuerte y que no es un sector que simplemente se vaya a dedicar a producir, ¿no? Tenemos ya que salir de esa idea tradicional y dejar de ver agronomía y forestal para empezar a ver negocios agroforestales, que es ni siquiera el futuro, es lo que ya está actualmente. Científica y nuestra carrera ha tomado ya el liderazgo, ya se reconoce como la carrera que está saliendo de eso tradicional y que es el nicho de los negocios agroforestales. Hemos dejado atrás a las universidades tradicionales, donde la agronomía se dictaba igual que hace 40 años, y nos hemos puesto en una posición que es justamente la que se necesita. Hoy día también vamos a tener la ponencia de Marcela González, que ella es gerente del área de reclutamiento de Michael Page, justamente de la parte de agroindustria. Ella nos va a explicar un poco cómo ha evolucionado el sector en cuanto a la necesidad de los profesionales. ¿Qué es lo que requieren de un profesional ahora? Ya no necesita el sector un agrónomo o un forestal o un agroforestal netamente técnico, sino necesita a un profesional con conocimientos de gestión, de exportación, de negocios, tendencias, estadística, conocer la parte técnica también, pero es un conjunto, ¿no? Entonces, estamos en la carrera correcta, estamos en el momento correcto, y esto va a ser muy interesante. Entonces, ya para no extenderme más y dejar a Isabel, quiero contarles que ella ha dedicado su investigación a la cocina peruana, buscando revalorizar todos los aspectos de la gastronomía nacional. Ella es socióloga de la Universidad San Marcos, comunicadora social, y tiene una experiencia de más de 25 años trabajando en este rubro tan bonito, ¿no? Entonces yo los dejo con ella para que nos pueda contar todo lo que tiene ahí de 25 años para compartir con nosotros, y los invoco, les pido de que aprovechen estos momentos y cada expositor que vamos a tener, robarles, si lo podemos decir así, toda su experiencia y ganen ustedes estos momentos para que tengan lo mejor. Isabel, bienvenida, Santiago, bienvenido, gracias. Bienvenidos a todos, te dejo la palabra. Muchas gracias, Luis. Sí. Muchas gracias, muy buenos días. Esto es una altísima responsabilidad, que es así como creo que uno lo siente, el de que llegar a la universidad, a sus estudiantes de diferentes carreras, y que de verdad me parece bien interesante, ¿no? Poder hablar aún desde una persona que se está formando en arquitectura con biología marina y todas las demás otras carreras que este día los estudiantes nos están escuchando. Es una altísima responsabilidad, decía, porque, a ver, a partir de mi ejemplo, quiero, lo que más podría aspirar yo en esta charla, que agradezco a Santiago que me haya invitado, a quien admiro y respeto muchísimo por su formación y su vocación siempre de compartir, como al final debe ser la vida, y hoy lo vemos en el país,
O sea, el conocimiento tiene que ser para compartir. Y si algo tuviera que decirles, los que trabajamos de una u otra manera con la tierra, con la naturaleza, este mensaje y esa actitud es doblemente mucho más impositivo en el mejor sentido, porque nos da una vocación, una actitud de entrega, y quien entrega todo con imaginación y con amor, siempre es posible de compartirlo, ¿no? Y como dice un filósofo griego, Cornelius Castoriadis, ¿no? La pasión es una forma de conocimiento. Entonces, y yo creo que ese es un punto de partida importantísimo para que hoy podamos compartir algunos aspectos de mi información, ¿no? O sea, yo soy socióloga, ¿no? Y miren, hace cuando empecé el restaurante El Señor y el Surco, porque soy una conjunción de socióloga, soy también comunicadora y también soy empresaria. Tengo el restaurante El Señor y el Surco, donde mi familia trabaja, si vale decir, mis hijos, mi madre, mi gran maestra, ya partió hace algunos años, de quien aprendí toda la vocación de vida al tema del alimento. Pero quería decirles que siendo socióloga, investigadora de cocina, yo empecé a hacer el restaurante y acaba unido a esto, justamente, o sea, yo creo que nunca fue más culta la sociología como parte de las ciencias sociales cuando ingresó a la cocina. Porque saben ustedes una cosa que a mí me debería estar a rubor decirlo, pero en general, cuando yo compruebo en mi recorrido que he hecho por muchas partes del mundo y invitaciones que he tenido para dar conferencias, compruebo que el tema de la cocina, la alimentación, la cocina sobre todo y la llamada gastronomía, no ha ingresado a las ciencias sociales. Somos poquísimas las gentes que nos dedicamos, que tenemos el interés, bueno, yo digo, me dedico, porque yo siempre me dedico tanto a este tema, a investigarlo, a situarlo en las expresiones de cultura de una sociedad visto históricamente. Son poquísimos en el Perú. Y miren ustedes, y acá viene, el enfoque, ¿no? O sea, como un país megadiverso, ¿no? Con la cultura tan rica, las manifestaciones culturales regionales, no han encontrado un posicionamiento ni interés. San Marcos, con la justa hay un curso que ha ingresado en ciencias sociales que logramos introducirlo, pero ha entrado como un curso electivo, como que le hacían un favor a que la gente, los jóvenes de ciencias sociales, se formen en el tema. Y en realidad, ninguna otra universidad, la Católica creo que lo está haciendo ahora, porque, en fin, porque hay un referente que lo hizo la Universidad San Martín de Porres, con quien he trabajado siempre, y es la pionera en estos temas. Pero ¿qué tiene que ver con todo esto? Si uno no tiene, jóvenes, escúchenme por favor, si uno no tiene una mirada interdisciplinaria, no tiene una mirada holista, vinculante, como lo que acaba de decir hace un momento de la autoridad de ustedes, el señor Luis Quirós, lo que sí, él decía, ¿no? O sea, se está abandonando esa forma tradicional, pero que esa forma tradicional es la mirada de lo que suele decir positivista, o sea, cómo se mira la realidad. Yo no vengo a hablarle de receta, aun cuando lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque mi enfoque, mi aporte, mi ubicación, mi estar en la vida, en la cocina, estar en el país, es cómo se vincula la cocina con muchísimas otras manifestaciones. La primera y la central es la relación de la cocina, la alimentación, con el análisis de la biodiversidad. Cocina y biodiversidad son una unidad indivisible, inseparable, porque no podemos tampoco tener solamente una mirada mercantil de la biodiversidad. Porque muchas veces cuando se habla de biodiversidad se habla solamente como mercancías, como insumos o como esa palabra que acuña muchos consideros que siempre les trato de corregir por decir afectuosamente y también solidariamente cuando se habla de la famosa despensa, ¿no? ¿Por qué? Porque la despensa es un espacio como físico o referencial. La cultura, la biodiversidad es cultura. Si bien es un bien que está en la naturaleza, pero tiene la intervención del hombre. Y el hombre, el campesino, no es tampoco el guardián. El guardián es el huachimán. Eso no es un campesino, un pequeño agricultor. Las familias campesinas son las dadoras, son la gente, los hacedores de la preservación, la recreación y el enriquecimiento de la biodiversidad. Familias que se dedican a trabajar en el campo y que nos permiten lo que hoy tenemos, que en tiempos hoy de pandemia eso ha alcanzado una mayor atención desde la emocional nuestra en la situación en la que hemos vivido y que nos debe llevar a tener otra mirada, una mirada más solidaria, más respetuosa de lo que se genera en el campo en el caso del Perú. Entonces, lo que yo les propongo, y es a partir de mi propio trabajo para que vean que no es solamente palabra en la medida, que agradezco a la vida lo que se me permitió. Por ejemplo, miren, este es un libro, no estoy mostrándose para que ya saben que vayan a comprar porque eso ya no está. Este es el primer congreso de cocinas regionales que se hizo en el Perú el año 2003 por una iniciativa mía. ¿Y qué fue? Fue desde los Andes al mundo sabor y saber, fue el primer congreso para la preservación y difusión de las cocinas regionales en los países andinos. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque también lo que hay que saber mirar es lo común que tenemos entre los países. La naturaleza, el hombre interviene en la naturaleza, genera una delimitación geográfica, política, administrativa en torno a un país, y al interior también se generan los llamados departamentos, pero en general los pueblos no conocen, por así decir, de fronteras. Por eso es que podemos encontrar platos comunes en la zona sur del Perú, ¿no? Desde Ica, Arequipa, Tacna, Moquegua, pasa usted al lado de Bolivia, Chile, encontramos platos comunes, el locro, por ejemplo. La guatia también la encontramos en el lado de Argentina. ¿Con esto qué quiere decir? Que compartimos cultura, compartimos procesos históricos, conocimientos, y esa vocación tiene que estar presente en todas las profesiones. Yo leo cosas de biología, mira, acá justo repasaba a Edward Wilson con el tema de la creación. Este es el hombre que creó el concepto de biodiversidad, uno de los sabios extraordinarios que tiene la cultura científica, como biólogo. Leo geografía, leo geopolítica, leo filosofía, leo las cosas que sé que me va a hacer entender, ubicar, contextuar, valorar, problematizar y compartir el conocimiento de la cocina, de la alimentación y la nutrición. Entonces, esa misma actitud es la que tendríamos que tener todas las disciplinas. Porque también un biólogo que solamente está metido en un laboratorio, por ejemplo, no es que esté mal, pero se queda con una mirada como unidimensional. Y la vida en realidad no es como una estación de tren donde hay 20 vagones y cada uno va a diferentes destinos. Si uno se pasa la voz de un vagón a otro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No, nosotros nos mezclamos. Tenemos que tener una visión conjunta, retroalimentarla permanentemente. Si no hay esa vocación de mirar así, no se puede conocer, por ejemplo, en el caso del Perú. En el caso del Perú, ¿qué cosa es lo que se propuso a partir de este primer congreso que han seguido luego fue los 7 países andinos, Perú, Argentina, Chile, Colombia y Venezuela? Los 7 países andinos hemos hecho ya congresos donde el Perú ha tenido la satisfacción de siempre dar una orientación cultural, de política cultural, de enfoque. A este primer congreso, el tema era, invitamos a gente que investigaba en cocina, que la tenemos que ver casi con lupa, pero había, y a biólogos o ingenieros agrónomos. ¿Y qué le pedíamos a un agrónomo? Que mire desde su quehacer cómo ve la importancia de la cocina. Y la gente que investigaba el tema de la cocina, ¿cómo veía la importancia de la biodiversidad? Porque eso es la vida. Así como somos hechos por una madre y un padre, así la cocina sin biodiversidad, sin la importancia, el respeto, la preservación y la defensa de la biodiversidad, no existiría, por decir así, la cocina. Y si los que están en el campo, la ingeniería, las instituciones, no preservan el conocimiento tradicional, tampoco nosotros estamos, los que estamos al otro lado, recibiendo eso como una cultura, como una manifestación de un capital importantísimo. Entonces, esto es lo central. Luego han seguido otros congresos, el segundo congreso fue en Chile, fue Argentina, Colombia, y el Perú, de una otra manera, con inmensa satisfacción, compartido con los peruanos que me escuchan, les digo, eso se ha hecho, y hay que seguir haciéndolo. Mirada interdisciplinaria, incorporar a los protagonistas, a los agricultores, el conocimiento que está en las universidades, intercambiarnos, no cerrarnos. Mire lo que ha pasado hoy con lo que estamos viviendo en el Perú. Miles de gentes en las calles, de jóvenes, de diferentes procedencias. Nunca fuimos tan iguales en el Perú. Entonces hay otros tiempos, otra sensibilidad, o hay un nivel de tolerancia. Igual de tolerancia lo tiene ya la tierra con nosotros, ¿no? Porque la atmósfera es la piel del universo. Y si no cuidamos ese espacio, ¿dónde vamos a ir a vivir? Entonces, para eso hay que conocerlo, hay que conocer con mirada crítica, analítica, no estática. El valor de un investigador no solamente reside en los libros que se publican, que por supuesto sirven, sino cuánto de eso se lleva a la práctica. Y en esa línea, entro ya al tema, estoy bien en el tiempo, Santiago. ¿Estoy bien en el tiempo, digo? ¿Estoy bien? Sí, estás perfecto. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta tal vez quieras? De repente alguna cosa que consideras que tú conoces, que yo sé, que puedo orientar y se me ha pasado antes de hablarle de las investigaciones a nivel de las regiones del Perú, tal vez. No, bueno, señor, resaltar, digamos, la importancia porque a veces siempre vamos al producto mundano, práctico de las cosas, ¿no? Pero tú estás entrando en el corazón del tema, ¿no? Filosófico, de la importancia de esta interfase que hay entre biología y cultura, que es la diversidad biológica, es la diversidad agrícola, ¿no? Tantas variedades que tenemos
Es una interfase de la biología, de las plantas, de la naturaleza que hay disponible, que hay en nuestro medio, con la cultura y el hombre andino y andino-amazónico, que es tan antiguo, ¿no? Entonces, resaltar eso me parece fantástico antes de entrar, digamos, a lo que son cosas como, por ejemplo, la importancia de ser ahorita el destino gastronómico del mundo, uno de los más importantes. Sí, claro. Sí, muy bien. Sí, que también es importante para los estudiantes, ¿no? Pero sí, claro, a ver, y voy a partir de eso, muy bien que me lo recuerdes. Ustedes saben que en los últimos años se ha hablado mucho de la importancia, la preponderancia, la ubicación de la cocina en Latinoamérica, en el mundo, ¿no? Pero ustedes acaban de entrar varios puntos y muy importantes, ¿no? En primer lugar, ese éxito, palabra que a mí no me gusta mucho, confieso con respeto, éxito, ¿no? El éxito es, ¿qué es el éxito? El logro de alguna circunstancia, no es malo, pero vamos mucho más allá. La ubicación que la cocina peruana logró, y siempre lo dije, pues soy fundadora de APEGA, no sé, Peruana de Gastronomía, que ya no existe, y si quieren en otro momento se los cuento, pero es porque a veces se hacen cosas que no deben hacerse, o sea, que nos creemos dueños del mundo, y no es así. Pero ya, esa es una circunstancia. Lo cierto es que, en un momento dado, el Perú se ha posicionado, bueno, ahora con la pandemia la cosa un poco que se altera, como que también se mide de otra manera la vida, los valores en el sentido de la cocina, pero el Perú se ubicó en un lugar preponderante en Latinoamérica, y les pareció que esos son los restaurantes que hay en el exterior, posicionamiento de algunos, de muchos cocineros, esto y tal. Y se comenzaba a hablar de si la cocina tradicional debe ser la hegemónica o la cocina moderna, la llamada fusión. Todo esto está pero sujeto a mucha reflexión. Hasta donde pueda voy a tratar de abarcar. Miren, este fenómeno tiene, si no hubiera pasado esto, diríamos que este fenómeno tiene ya unos 15 años más o menos, ¿no? Como proceso más o menos ya sostenido, tal vez los últimos 5, 8 años, 10 años, ya de manera más sostenida. Pero pregúntense, ¿qué es lo que llevó a esa ubicación, a ese reconocimiento, años consecutivos? Una institución que jugó un rol importante ahí, de estar detrás de todo este tema, fue también PromPerú, ¿no? Muy bien, porque hasta generó una llamada marca Perú, para muchos insumos, para algunas cocinas, manifestaciones en el exterior. El mismo Ministerio de Relaciones Exteriores también comenzó a trabajar el tema. De hecho, hace espacio, un paréntesis hago, yo generé para el Ministerio de Relaciones Exteriores el concepto de trabajar de la diplomacia llamada gastronómica. Y era el hecho de que las embajadas del Perú en el exterior deberían tener más acercamiento con los restaurantes que representaban la cocina peruana, tener un rol más activo. Y ese es un comentario que creo que no tiene la trascendencia de lo que estábamos hablando y que me exhorta que lo haga Santiago. Miren, esta ubicación de la cocina peruana, que les quede bien claro, en lo absoluto se disminuye, no se deja de reconocer qué ocurrencia. El aporte de las jóvenes cocineros, hombres y mujeres, sobre todo varones, porque también al legitimarse, hacerse importante, también adquiere un valor social la cocina, ¿no? Y como siempre sucede, casi entre comillas, muy naturalmente, el que se posiciona es el cocinero. Por esa cocina que hoy encumbra al Perú, que nos hace sentir orgullosos a todos los peruanos, mucho más que el fútbol, y ahora miren cómo se han perdido dos partidos, también pongámonos a pensar por qué, que igual también podría opinar, pero no viene al caso. El tema es el siguiente. O sea, ¿quién ha generado esa, de dónde viene? Escúchenme, por favor. Las cocinas no son procesos que se improvisan. Las cocinas, las expresiones de las cocinas en el mundo obedecen a procesos históricos de larga data. ¿Por qué? Porque son procesos colectivos de constitución histórica. Todo lo que nos gusta, tenemos una memoria cultural, una memoria genética tenemos. Y esa cocina que hoy ubica el Perú entre las grandes cocinas, entre las mejores del mundo y de Latinoamérica, se dice en varias oportunidades, creo que 6 o 7 veces ya se ha tenido esa distinción, lo que nos posiciona, lo que le posiciona al Perú, es todo lo que ha habido antes. No se olviden, el rol de la familia, piensen también, pensando en el campo, el rol de la familia, las casas, las mujeres, el rol que han cumplido, las picanterías, las chicherías. Todos han sido espacios que se han ido desarrollando a lo largo de los siglos. O sea, el rol que ha cumplido la familia en la constitución de los sabores basales que hacen de ella una marca en el Perú, una manera de comer y sentir la vida, eso se forma en los hogares. Y al frente la mujer, y al frente la familia,
Y la mujer, esas novedades que nos cuentan ahora, que hay que generar, señor, emprendimiento, como si, la mujer hace siglos que están los emprendimientos en el Perú, señores, hace siglos. Ustedes saben que con el impuesto que se pagaba a la chicha, se han construido las grandes unidades escolares en el norte, en el sur del Perú. Las grandes unidades escolares se han hecho con ese impuesto, porque ha sido parte de la historia. Se criticaba, se censuraba a la chicha en la época de la colonia, pero sin embargo se la bebían los españoles. Si producían y vendían, pagan mi impuesto. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? ¿Qué es lo que quiero decir? Miren todos los elementos que les menciono, si tuviéramos... ¿Dónde surge? ¿En qué lugares surge? En todas las regiones del Perú, picantería y chichería ha existido en todas las regiones, pues son las predecesoras de los restaurantes. Los restaurantes surgen, como nombre, viene de la palabra restauración, y surgen después de las monarquías europeas, después de la Revolución Francesa, vienen los espacios a lo largo, cuando ya abandonan, ya no hay reyes, y se abandonan los espacios y salen a las carreteras, por decir, a los caminos, y se ponen espacios que se llaman restaurar energías. De ahí surge el concepto restaurante. Pero a nuestra manera, sin esa palabra, también existían las picanterías y chicherías, desde los jatos, los mercados, luego en los caminos, luego los posicionamientos en las puertas de las casas que se abrían para que la mujer ofrezca lo que hoy conocemos y que hoy forma parte de la identidad de la culinaria del Perú. ¿Quién podría decir quién inventó la causa? No tenemos nombre. ¿Y qué bien puedes? Porque eso nos habla de que somos procesos colectivos de creación, como todo lo que tiene el Perú en su historia. En este bicentenario, ¿hay que celebrar de 1821 a 2021 o hay que también que celebrar desde mucho más atrás con las culturas ancestrales que tenemos? Entonces, todos estos componentes nos tienen que hacer llevar a pensar, a reflexionar, ¿dónde se ubica mi quehacer? Desde una persona que estudia arquitectura, por ejemplo, ¿no? Y le podría ser muy breve, si aparentemente me aparto, pero sé quiénes son los que conforman lo que nos están oyendo los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en Tacna, en la zona de Micuya, son cientos de hectáreas donde todas son esculturas, donde todos los dibujos que están en las piedras, todos esos tienen movimiento. Y eso solamente está, ni lo conoce el Perú. Pero ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser un arquitecto, por ejemplo, que me permite y me atrevo a decirle? Estoy acabando un libro sobre Tacna, para la cocina de Tacna, y esos dibujos que he visto que eran maravillosos, los he convertido en pequeñas estatuillas para ponerlo como marco referencial cuando se ha tomado la fotografía de un plato de la cocina de Tacna. Por ejemplo, el picante a la tacneña. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que abrir nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro corazón, con el amor que le tenemos al Perú y con todo lo que tenemos por darle, porque nos faltarían siglos para poder entregar y recuperar esa memoria histórica tan rica y desconocida del Perú. El tema de la cocina creo que nos lleva a eso. Y en ese sentido, hablando de las regiones, ya para entrar un poco, entonces que les quede claro que el éxito de la cocina peruana no está dado por lo último de lo que está pasando en el Perú, que fulano, sultano, tal y cual cocinero. No es así. Incluyo a mi hijo, que también trabaja, es un muy buen investigador, justo te hablaba Santiago, de que he trabajado un libro sobre granos andinos con la comunidad europea, que es esto, con una doctora Rit Barrepo, de la Agraria, sobre la quino y ucha cañigua, pero de una mirada entre laboratorio y cocina, cocina y laboratorio, por ejemplo, ¿no? Y ese es un tema para decir, hablar de la realidad y la dinámica de los insumos. Pero si tuviéramos que enfocar, por favor, esto es bien importante, es lo que he venido trabajando y lo propuesto para los países y me da mucha satisfacción. La gente que está avanzando más que nosotros, que somos los dadores de todo este tema, esto es los diagnósticos de las cocinas regionales. Miren, hemos trabajado, he hecho propuestas de trabajo, este es el Huánuco, Ayacucho, Apurímac, Lima. ¿Qué es esto? Les explico muy breve para que luego ustedes me hagan las preguntas del caso. Estos libros, estas investigaciones, tienen un enfoque interdisciplinario. Trata de reconocer las cocinas, la biodiversidad y todos los componentes que rodean a la cocina como manifestación cultural de los pueblos. ¿Y para qué? Porque a partir de esta realidad se puede desarrollar el turismo, se pueden generar rutas comunales en torno al alimento, o sea, que gire en torno a la cocina, porque hay muchas cocinas que son desconocidas. Por ejemplo, se habla mucho de la cocina de Arequipa, Cusco. ¿Y qué tanto sale la cocina de Lambayeque? Que hasta yo podría pensar que es mucho más importante que la de Arequipa.
Ustedes saben que en el norte del Perú, que también hemos hecho una declaratoria de las picanterías y chicherías como patrimonio cultural de la nación, y esto Piura, ¿no tienen ustedes idea de la cantidad de chicherías que tienen en Piura, ubicadas de las que quedan en la ciudad, el departamento, perdón, de Arequipa, siendo generosa? No pasarán de unas 40, 50 chicherías, que no está mal. ¿Saben cuántas chicherías tiene Piura? Más de 2.500. Son espacios que superviven por resistencia, una resistencia cultural, como un medio mínimo de vida. Y eso no podemos permitirlo. Hay que cambiar esa realidad. Y la primera forma de hacerlo es diagnosticándolas, ubicando su rol trascendente. Porque se habla más del pisco, que me parece muy bien, pero se ignora la chicha. Hasta usamos la palabra para hacer mofa. Eso es cultura chicha. Bueno, ese término debería ser como cuando se dice, ese es un saludo a la bandera, ya como que es por gusto. Y no debería ser así. Porque el saludo a la bandera tendría que ser como muy respeto. Y si queremos poner como una cosa híbrida, que la chicha no lo es, no deberíamos decir cultura chicha. Entonces, estas son manifestaciones de paradigmas que se instalan en los imaginarios. Y entonces, hay que levantar algunos imaginarios, combatirlos, pero a partir del conocimiento, de la información, del compartir lo que estamos hoy haciendo con ustedes, ¿no? Entonces, yo les decía que estos libros que se han hecho y que todavía queda por publicar Tacna, Arequipa, tenemos ya diagnosticados con la Universidad San Martín, se han diagnosticado 6 regiones del Perú, y ahora están pendientes de esto, Tacna, Ica, Arequipa y Cusco. O sea, con eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando a disposición de las autoridades que quieran, en el caso de PROMPERÚ, en el caso del mismo Ministerio del Medio Ambiente, que se reconozca la importancia de la cocina regional y todas sus manifestaciones, ¿no? Desde canciones, desde esto, ¿cómo se llama? Costumbres, prácticas culinarias al interior de las regiones, platos que se comparten de una región con otra. Pongo un ejemplo, por ejemplo, en el norte, ¿quién puede decir quién creó el arroz con pato? Lo encontramos desde Tumbes hasta la zona, hasta Huacho, saliendo de Lima. ¿Y a base de qué? Como un elemento distintivo, a base del culantro, que es toda la presencia árabe morisca cuando se produjo la conquista. Estamos fuertemente arraigados. Conocer la historia de los platos es importantísimo en cada región. Por ejemplo, muy pocos saben la relación íntima que existe entre el marja blanco y el ají de gallina. El origen del ají de gallina es el marja blanco, parte de todas las culturas medievales europeas, las que a su vez cuando Europa descubre, entre comillas, palabra que no me gusta, pero igual la uso porque es algo que siempre se entiende más rápido, se descubre el azúcar, se fascina Europa. Y a los platos salados, entre comillas, le echaban azúcar. Eso fue el ají. Ustedes ven el manjar blanco, lo buscan en el siglo XIV, siglo XIII, van a encontrar que tenía azúcar. Se le echaba leche, la maravilla del Perú, y por eso es que está el marja blanco en todos los países, nosotros no somos los únicos, como se llama, está el dulce de leche en Argentina, Arequipe, que tiene todo otro vínculo con Arequipa, todo un rollo largo de contar, en Colombia, esto, en Perú manjar blanco, y en como se llama, en México tiene otro nombre, ¿no? Entonces, cajeta, que toma el nombre del recipiente. O sea, cada cultura ha recreado lo que llega con la conquista, ha adaptado, ha transformado, ha postergado y ha recreado sabores. Porque ese marja blanco con azúcar, que no, ¿cómo va a ser? Bueno, pues bien, la sabiduría, la recreación de las mujeres de la época, de las moriscas que vivieron con los hispanos, y todas las razas que se generaron culturales en el Perú, han ido recreando poco a poco los platos. Muchos de los platos que llegan al Perú, no, que llegan, se han transformado. Ustedes saben que la chanfainita, que acá a veces erróneamente hasta colegas escuchó decir que es comida que lo que no comían los españoles se lo comía la gente pobre, entonces de ahí nace la cocina devaluada, comensal devaluado. Hay que conocer los procesos y ubicar ahí la sapiencia, el conocimiento, la resistencia, la transformación que han hecho nuestras culturas. La chanfaina, que creemos que es un alimento pobrísimo, hay que interiores, como es una fiesta que está en España, busquen la fiesta de la chanfaina, la van a encontrar. ¿Qué significa chanfaina? Desorden. ¿Por qué creen que vas a decir? Esto de hecho no es chanfaina. Justamente porque ese es el origen de su nombre. ¿Cuánto nos han enseñado? Nada.
¿Dónde tiene que ser? En la secundaria. Eso es lo que tiene que pedir un chico de 14, 15 años. ¿O qué es lo que recibe en su casa? ¿O escuchó a la abuelita, a la tía, a la abuela, o a la suegra, por último? Entonces, todo eso hay que conocer, porque es parte de la identidad, de saber de dónde venimos. Porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde estamos, ni menos dónde venimos. Sí. Santiago, pregúntame. Sí. Varios puntos están comentando acá en el chat. Digamos, la reflexión que estás haciendo es más sobre la etapa más republicana, digamos, reciente, que es el resultado de todo un proceso, lo has dicho bien, pero has mencionado poco de las culturas prehispánicas, ¿no? De un valor inmenso, ¿no? Pero no sé cuánto de eso realmente todavía... Ya, mira, yo la daba como que se entendía, porque justamente yo decía... Hay que reconocer las prácticas culturales. Mire, y disculpe que ponga este ejemplito. Mire. Ven esto que está acá a mi costado en mi escritorio. ¿Saben qué es esto? Es una papita nativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para mí es como mi cariñito con mi estampita, que siempre la tengo conmigo. Mire, ¿cuánto tiempo habrá pasado que hasta le han salido las raíces a las papitas? ¿Verdad? Que cada ojito es una raíz, ¿verdad? La piel a otra papa. Sí. La importancia de las culturas prehispánicas en términos de lo que es la biodiversidad es inmenso. Pero justamente yo, más que hablar de ello, que igual lo conozco, pero no con la exhaustividad que tendría que hacerse, porque más bien lo que he hecho es dar una continuidad a eso, y eso lo tengo muy claro. Yo integro algunas instituciones, Yanapay, por ejemplo, que trabaja el tema de la biodiversidad entre las zonas de Quilcas, en la zona del Mantaro, Huancavelica, Ayacucho y Apurima, y cada cierto tiempo voy y me quedo un tiempito, aunque sea mínimo, en el campo, para nutrirme de toda esa sapiencia, esa vivienda, esa convivencia que se tiene en el campo, y en todo momento siempre lo hemos remarcado, y al punto está que decíamos justamente que este primer congreso, el 2003, se abre con eso, y miren la carátula, lo que pensé, este señor, este es un ícono que tenía flores, hemos puesto los productos nativos del Perú, que caracterizan la biodiversidad del Perú. Esa biodiversidad, mucho de eso tú lo sabes mejor, mucho mejor que yo, Santiago, se ha perdido mucho, pero también hay muchas que se conservan. De lo que se trata es de que esa biodiversidad tenga que seguir conservándose y que desde las cocinas de la ciudad la sigamos pidiendo. Y no mirarlo, porque hasta ahora, por más que se haya avanzado, en el caso de la quinoa, todavía sigue siendo ignorada en la medida de su importancia. Incluso hasta como desconocimiento en la cocina, poco, porque la gente no lo demanda en la medida de lo que debería ser, porque hay que cambiar los hábitos y las valoraciones que tienen los alimentos. Pero la biodiversidad es trascendente y encontramos cosas importantísimas. Yo entrevistaba a eso, creo que se les dice algo, toda esta cosmovisión que existe sobre cómo se mira cómo se mira la naturaleza, cómo se ubica el hombre. Lo que pasa es que el hombre andino nuestro, no, él está integrado a la naturaleza. O sea, la naturaleza lo cría él y él cría la naturaleza. Y eso es tan cierto que en una oportunidad entrevisto a un campesino, estaba ahí con Yanapay trabajando y había habido una mala cosecha por heladas, ¿no? Y me acerco muy respetuosa al agricultor y lo saludo, ¿no? Le digo, papito, ¿cómo estás? Con cariño, así con que me inspiraba, ¿no? Yo, hombre grande. Y me dice, aquí, mamita, mucha tristeza, mucha pena, me dice, ¿no? Como que yo sabía lo que me podía decir, pero le doy la posibilidad que me lo diga, ¿no? Y le pregunto, ¿qué pasa? Y me dice, no, me dice, la helada, todas mis papitas han matado nada, casi nada he podido cultivar, nada, no me queda más que el mínimo para mí. Yo le digo a los sapos, ¿por qué castigas a mis papitas? Castígame a mí, pero no a ellas. Mira esa sabiduría, mira eso, ¿qué puede sentirse uno que está en la ciudad? ¿Qué puede sentir? ¿Qué cosa es lo que está recibiendo en las papas nativas que llegan? Toda la cultura, la crianza, la convivencia que el agricultor, de los pequeños productores que no deben desaparecer, la convivencia y armonía que tienen con la naturaleza. Y son las cosas que permanentemente yo insisto, y lo sé cuando había en los primeros meses de la pandemia, no sé que le compraban el kilo de papa, tenían que comprarle a 30 céntimos, 50 céntimos, y lo vendían acá a 3 solo 50, el intermediario se enriquecía. Yo creo que esa cosa, por ejemplo, si tuviéramos que pensar el valor cultural de la papa en términos de toda la heredad que tiene, es importantísima, ¿no? Entonces, esto lo trabajamos mucho con María Mayer, debes conocerla tú, Santiago, lo que le decimos. María Escurra. María Escurra, hermana de Enrique, que yo le digo cariñosamente la papita,
porque ella me parece el espíritu de la papa, parece una hija así creada de la tierra, impresionante lo que quiere y lo que sabe sobre las papas nativas. Creo que esta cultura, la biodiversidad, lo que hemos recibido de estas culturas ancestrales, en el caso del maíz, por ejemplo, ¿no? Importantísimo también, por ejemplo. Pero todo eso del pasado está presente acá, pero lo que pasa es que está como no tan claro su imagen, su posicionamiento en el consumo ni en el mercado. Ponemos el caso, por ejemplo, de la chicha. ¿Cuánto bebemos chicha? Yo estoy seguro que los que nos están escuchando, ¿cuánto bebemos realmente chicha de jora? Por ejemplo, huiñapo en el sur, jora en el norte, porque jora y huiñapo alude a la fermentación, ¿no? A la forma como se fermenta la chicha. ¿Cuánto conocemos? Casi nada. Las mismas agencias que tuvimos algún tiempo no deseaban que se les ofrezca, querían con la justa que se les pueda ofrecer, lo digo porque también he dado ese servicio, chicha morada, ¿no? Y esto, como se llama, y se lo conoce muy poco, incluso hasta se piensa que la chicha morada es trabajosa para cocinarla, pero yo sé que es un magnífico alimento, tiene alta antocianina y también tiene todos estos elementos que evitan que la presión arterial suba. ¿Y a cuánto eso se conoce? Hay un trabajo que se ha hecho recientemente, que no sé si lo han visto, que lo ha hecho esto el Molión, sobre los alimentos, que se ha hecho también con la Universidad San Martín y con otras personas. Son los que se han publicado que está saliendo cada cierto tiempo. En el comercio, ¿no? Pero volviendo al punto, yo creo que el Perú tiene una grandísima biodiversidad, siempre ha estado integrada, somos conscientes que le damos culturas importantísimas y trascendentes que todavía siguen desconocidas, no solamente en los Andes, también en la costa, también igualmente en la Amazonía, ¿no? Porque el Perú es mucho más que eso, pero no es solamente costa cerro y selva, que es la mirada que traslada a Europa, como cuando pone departamentos, o sea, a las regiones nuestras, ¿no? Por nombre. Que es todo el influjo de la Revolución Francesa. Pero, en fin, lo importante aquí es tener claro que esto que hoy tenemos como diversidad tiene que mantenerse en las formas tradicionales de cultivo, respetar el conocimiento tradicional de las comunidades, y este sabio nos lo remarca a cada momento, Edward Wilson, y el rol que cumplen las familias, las comunidades en el conocimiento, y porque a veces se le llama todo esto, se le llama medicina alternativa. Lo alternativo es lo que llega de Occidente, es una alternativa. Y muy bien, es ciencia, de acuerdo, no está en contra. Pero situémoslo pues como valor histórico, porque esas valoraciones es la que va generando al ciudadano, le va dando un valor, una ubicación, una proyección. Y si no aprendemos a amar lo nuestro, como decía al inicio, comida devaluada, comensal devaluado. Pero a través de la comida uno es, se niega, se asienta y uno se desarrolla. La comida es un vehículo de transmisión de valores. Nada es esto ingenuo, nada es así al paso. Cuando uno come, cómo come, con quién come, qué pide, qué valora, uno está expresando una identidad, una autovaloración, una manera de quererse o de estar en la vida, ¿no? Isabel, sabes que nos escuchan prácticamente, la mayoría son representantes de la generación del bicentenario, digamos, ¿no? Ya está. Entonces, ellos también, aparte, está claro que están adquiriendo una conciencia y una identidad cada vez más fuerte, ¿no? Eso es lo que persigue el curso que hacemos, por ejemplo. Es un curso que ve más los aspectos humanísticos, más que los tecnológicos y los científicos, sin dejarlos de lado, que son importantes, ¿no? Pero tú has tomado varias veces el tema de la chicha, digamos, y hay que también admitir que hay varios tipos de chicha, ¿no? Hay matices regionales y todo. Y alguien por ahí pregunta, ¿por qué ha pasado? ¿Por qué no lo estamos? ¿Por qué no sacamos marcas? ¿O por qué no alcanza? ¿O por qué no pasar a otro nivel de posicionamiento del producto, ¿no? ¿Por qué se mantiene oculto en el pueblo, digamos? Está muy vivo, porque yo en los mercados de barrio hay chicha, hay vendedores de chicha. Claro. Pero ¿por qué no pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no se vende como cerveza, por ejemplo? Pedirle a preguntarle al Estado, a las autoridades pertinentes, mire, para que vean de que no me quede la palabra, ¿eh?
Esto es histórico en el Perú. ¿Ya? 3 años de trabajo que dirigió un equipo de 4 personas, y esto fue un trabajo de investigación en 6 regiones del Perú, donde eran vigentes visiblemente las picanterías y chicherías. Desde el norte, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. En el sur, Arequipa, Cusco. Los tomos. Y fue tan bueno el expediente que se presentó que ha sido declarado como referente de la elaboración de un expediente a partir de la investigación que se desarrolla durante 3 años. Ya. ¿Por qué? ¿Y qué tiene esto? Esta es una investigación interdisciplinaria. Porque hemos trabajado con lo que usted no se imagina. Para justamente lo que tú señalas, claro que sé que por supuesto que cada departamento, en primer lugar con la elección de los maíces para hacer la chicha, están desapareciendo algunos. En el caso de Arequipa, por ejemplo, hay más, se siembra mucho más el alimento para el ganado vacuno que para la leche, y se están desplazando hasta los espacios para el sembrío de los rocotos, que ahora los traen de Tarapoto, porque ya el rocoto tan constitutivo de la entidad arequipeña también ahora está mermada. Y las propias variedades de maíces. Acá en este libro, si es lo que se diagnosticó aquí, esto fue un trabajo extraordinario, conmovedor. Encontrar a una mujer que ya no está ahora, una señora que hasta de emoción me olvidó, creo que era Juanita, no me acuerdo el apellido, conocedora, una catadora, una sommelier de la chicha, con más de 90 y tantos años la señora. Llegaba la gente a invitarla para que ella pruebe y dé su aval. O sea, para que tengan una idea cómo está el conocimiento en las personas, con esa cotidianidad de la persistencia en el lugar, en el espacio, en las formas de preparación, ¿no? Entonces, aquí hemos recogido, incluso hemos encontrado infinidad de pequeñas picanterías en el campo, sencillitas, modestas, que no están organizadas. Incursioné con la gente de la SUNAT, donde hay gente amiga, menos mal, y elaboramos una propuesta de cómo se tiene que hacer. ¿Quién tiene que hacer eso? Eso no lo puede hacer una persona. Eso lo tiene que hacer, no porque uno no quiera, sino porque uno no tiene la autorización ni la autoridad para hacerlo. Lo tienen que hacer las autoridades regionales, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, municipales, ¿no? Con las universidades. Por ejemplo, qué interesante sería que ustedes, mira, a mí les planteo el reto. Son una universidad científica, que se pueda trabajar en las regiones. Por ejemplo, Lambayeque, en Piura, que está abandonada en ese sentido, que se pueda trabajar y generar. En Lambayeque se ha intentado ya y se ha hecho, se ha estado tratando de vender chicha, se organizaron las señoras y han estado vendiendo. Pero no es una cosa más. Lo que pasa es que, miren, tiene que haber una coincidencia entre muchas instituciones. Porque qué se hace con una institución, mejore las condiciones de preparación a todo nivel, digamos, por así decir. Y se busque una... ¿Quién posiciona eso? ¿Quién lo demanda? ¿Quién lo pide? ¿Quién hace la publicidad? ¿Cómo lo hace? Tiene que haber, o sea, en el trabajo, toda reforma, como dice Ramorán, el gran filósofo, maestro mío, dice, toda reforma es solidaria. Ninguna reforma solamente tiene un componente. Tiene que ser solidaria. Si queremos que se desarrolle, por ejemplo, el turismo en el Perú, todo lo que tiene que estar puesto en valor para que se desarrolle un turismo sostenible, sustentable, que respete el medio ambiente, que incorpore las comunidades de las regiones. No solamente los restaurantes bonitos, pero también esos otros espacios como las picanterías, si tuvieran que ser parte de un circuito, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener legitimidad, tienen que poder extender un recibo, una factura, porque lo piden las agencias, tal cual, tal. Piden, no tienen la señora. Ir mejorando las picanterías o otras que puedan abrir, pero a partir de recrear los mismos espacios arquitectónicos que existen en el campo, con el barro, con la caña, el consumo de los cántaros de barro, la misma ropa de las mujeres, de lo que es una picantería, que son sitios totalmente humanos, que dan cuenta de los espacios, de lo que se come, cómo se come, todo eso no tiene que cambiar, no tiene que hacerse moderno. Porque esa modernidad a veces es perversa. Ojo, no digo que uno lo detenga, no. La vida continúa, la tradición evoluciona también. Por supuesto que no es estática. Pero esa evolución, en el caso de nuestro país, tiene que tener un ojo vigilante, amoroso, que si se innova algo, se innove, pero conservando la memoria. Y de eso se trata. Y pongo un ejemplo chiquito y puntual. En el restaurante mío se llama La Carapulcra. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo qué es lo que ha hecho mi hijo Flavio? Sabemos que uno componente de la carapulca es el cerdo. Pues bien, pero sabemos que ahora todo se hace muy visual. Independientemente de cuánto podamos decir, podemos ofertar, ya casi no es el oído, es simplemente es el ojo, la visión. ¿Qué es lo que ha hecho mi hijo? Hace una panceta, trabaja técnicamente muy bien la carne y la pone visible sobre el plato. Eso no significa que en la composición del plato esté el elemento del cerdo,
como la carne del pato y la res, pues son tres carnes con las que se hace ya de una forma mucho más completa, pero la panceta la pone en el exterior. ¿Qué está haciendo? Está alterando, entre comillas, pero sin perder la esencia de la tarapuca. Ese es el reto en el caso del Perú. O sea, ¿cómo se puede innovar? Pero preservando la memoria del gusto, en este caso del plato, lo ponía como ejemplo, ¿no? Y así tendría que hacerse en muchas otras manifestaciones. Entonces, sí, hay que mejorarla, pero hay que insistir con las autoridades. Ya tendrán noticias, porque estoy tratando de generar cambios estructurales, ya lo sabrán, pero no, a mí me angustia de que todo lo que se pueda publicar, porque no basta solamente decir cómo es, sino qué hay que hacer. Ese es mi trabajo. O sea, yo siempre pienso, ¿no? No solamente digo cómo es. No me interesa solamente publicar, me interesa que esto sea una herramienta, como si fuera un cuchillo o un cucharón, o si fuera un batán o un fogón, que sirve para transformar. Para eso tiene que ser la cultura, y ese es el reto de ustedes, jóvenes estudiantes de universidades, con toda la carrera que se supone se nos están viendo. En el chat justo te toman la palabra y están captando las ideas y hablan de la formación de catadores de chicha, ¿no? Que tendría... Es todo un área, ¿no? Para poder profesionalizar el tema en el caso específico de la chicha. Claro. ¿No? Habría, por ejemplo, eso, sí, los tenemos identificados para que sepan, estos textos tienen las direcciones. Entonces, he hecho un trabajo exhaustivo y merece hasta decir eso, Ronald Arquíñigo, Yuri Cayagua, y dos chicos más que hasta ahorita, Enrique Mendoza, en el Cusco, en fin. Hemos juntado antropólogos, sociólogos que han estado al frente, que se han ido al campo a investigar. Y lo digo todo, mira las autoridades, mira Santiago, fueron al campo y ninguna autoridad en el campo, perdón, de los gobiernos regionales dio apoyo. ¿Puedes tú imaginar eso? No dio apoyo. El año pasado hicieron una feria a las señoras chicheras en la Plaza de Armas del Cusco y el alcalde quería cobrarles. Mira cómo me pongo cuando te lo digo. Quería cobrar para el espacio público. Y una de las señoras chicheras fue a sacar platita y préstamo al banco para poder... Eso es el colmo. Es como para ahorcarlo, colgarlo de una soga, ya. No sé qué extremo digo. No dándole... O sea, siendo Cusco un lugar de turismo, las señoras querían exponer su chicha y querían cobrarles la plaza para que puedan exhibir, sabiendo esa autoridad, que las picanterías y chicherías del Perú ya han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación, hasta con referente y de señalamiento de modelo ejemplar de investigación. Y así todo es un dato, no se compromete, entonces no entiendo cómo las autoridades, dónde está el aporte, la identificación, la defensa, que es su obligación, porque para eso están como autoridades. La idea de fondo es que no se termina de entender que la cultura, no solo la educación, que es la que forma profesionales y gente que aprende y que sabe un oficio y una carrera, sino la cultura puede ser un vehículo también de bienestar, ¿no? Es muy potente. La cultura puede darnos bienestar y satisfacción para la población, realmente. Estamos el señorío así. Yo empecé el restaurante, el señorío surgo con la certeza, con la ilusión, lleno de plenitud. Empecé el restaurante que sabiendo yo, sintiendo yo, ya yo había trabajado en un proyecto de la FOR recorriendo todo el Perú. Yo estaba hasta pues viviendo a 5.000 metros de altitud, donde se hacen los baños de las alpacas, donde hay un diálogo entre las comunidades y los alpaqueros, que eso, chiquito te comento, estar en un sitio a más de 4.800 y que sientas que ahí vive un pastor solito, porque tiene que hacer el baño de las alpacas para luego esquilarlas, y de pronto dice que él vive ahí semanas solo. Y lo que me ofreció, y lo dije alguna vez, la mejor sopita, con el perdón de mi madre, que he probado en mi vida, hace una sopita de alpaca en un platito de barro, que hasta sin luchar lo tomé, mirando esas alturas, era el infinito eso. ¿A qué viene esto? O sea, ¿cómo estas manifestaciones, o sea, no se valorizan? ¿Cómo no se ponen en su justa dimensión, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchísimo, muchísimo por hacer. Y el caso de lo que señala, como se llama, de que se quiere formar, sería magnífico. Y ponemos en su lugar que corresponde, porque ni te digo este tema. Yo con la gente que trabaja en el tema de la llamada cultura chicha, yo hablo con ellos y ya me digo nombre. Le digo, oye, ¿pero por qué sigue llamando cultura chicha? Ponle otro nombre, esté más imaginativo. Porque hablar de cocina chicha, con la cultura chicha es como hablar peyorativo, como menor. Y la chicha, la palabra chicha, es una bebida ancestral, mucho más importante incluso que el pisco.
que sin embargo no se la considera de esa manera. Y yo te decía, yo me acercaba a la cocina, para la cocina desde la cultura, y que empecé diciendo, nunca fue creo más culto a la sociología que cuando ingresó a la cocina, porque se nutrió de la cocina y se enriquecieron mutuamente, ¿no? Y si eso una pregunta que no está en la lista, en el chat, pero a mí es una tentación hacerla para mí. El tema de, a veces, alguna objeción o algún comentario se hace que nuestras comidas tendrían muchas calorías o tendrían, digamos, con el tema de la salud, digamos, uh-huh. Hay conflicto, hay sinergia. Claro, ¿cómo se puede manejar eso? Yo creo que hay oportunidades grandes porque tenemos cantidad de superalimentos y con antioxidantes y todo, ¿no? Pero, digamos, esa parte tal vez faltaría también para darle un impulso adicional al gran posicionamiento que ya tiene nuestra gastronomía. Bueno, a ver, vamos a ver. Eso que dices tú es verdad, pero con todo respeto, ahí hay imaginarios medios así soterrados o medios detrás, no digo de la actitud de la persona que lo dice, sino que se levanten el imaginario colectivo de la ciudadanía, porque sin imaginarios las sociedades no existirían. No lo digo yo, lo dicen los grandes investigadores, sociólogos, perdón, filósofos, psicoanalistas incluso. ¿A qué viene esto? Partí diciendo cuando se decía que el origen de la cocina peruana era la cocina de sobra, de cocina que no, de las comidas que ya no comían los señores. Todos esos platos, en primer lugar, escúchenlo bien, por eso no lo justifico, no digo, porque lo trajeron, es que lo hacemos, no. Todo el origen de los platos de las cocinas regionales del Perú, la gran mayoría de esos platos, ¿no? Por favor, incluso que te pueden tener hasta nombre quechua, caso el locro, todo eso, la calapulca para la misma aymara, todos esos platos, sus preparaciones, esas técnicas han llegado de fuera. El mestizaje es el nuevo mestizaje que se crea, porque la palabra mestizo, no les voy a decir qué, pero averigüen quién fue mestizo. El mestizaje como término se inaugura con la llegada de los europeos a América. No les voy a decir, no les voy a dar fácil eso. Apréndanlo. Muchos no lo vieron porque era mucho más amplio el espacio, y todavía no estaba determinado el nombre. ¿Qué es lo que se hace cuando se llega acá? Traen consigo sus platos. Esos platos se recrean acá. Se enriquecen acá. Porque una chanfaina, por ejemplo, ¿con qué lo podemos comer adicional? ¿No lo comemos a veces con motecito al costado? ¿Con arroz al otro lado? ¿No? Y así podríamos hablar. El oyuquito se va. ¿A qué viene este previo? Estos platos que se pueden tener acá, es lo que pasa en todas las cocinas. Ese concepto de cocina lo traen ellos. Ustedes saben que antes del aceite de oliva en Europa era la manteca. Y no digo porque sea malo. Cada momento histórico de la humanidad ha tenido determinados insumos que se han posicionado. Esto es la llamada cocina mediterránea. Es un reinvento reciente. Y si no lo creen, lean a Massimo Montanari. A ver qué les dice. Un gran investigador italiano, muy crítico a todo esto. La invención de la llamada dieta europea. Ahí está el reto. Véanlo para que se den cuenta. ¿Qué quiero que, a dónde estoy llegando? ¿A dónde estoy convocando? De que el tema de las cocinas, por supuesto, ahí están los insumos. Sí, o sea, la cocina tradicional, coman lo que deseen, pero déjenlo ahí, déjenlas tranquilas. Nadie le dice que coman carapulca 4 veces por semana. Una carapulca se la podrán comer pues al mes 2 veces, 3 veces, no sé. El caucao viene de los callos madrileños. Y acá se enriquece. ¿Por qué se enriquece? Porque acá tenemos variedad de papa, no tenemos que pesarlo con harina, por ejemplo. Entonces, hay muchos de esos platos que cuando han llegado acá se han recreado. Les ponía el ejemplo más lejano y más contundente, que era el ají de gallina, les he dicho. O sea, que viene del Marja Blanco, por ejemplo. Y acá se recrea, se le saca el azúcar, se le incorpora el ají y se constituye en el llamado ají de gallina, que hasta nombre es raro, porque no puede haber un ají que sea de gallina, como incongruente. No podría ser de repente gallina con ají, pero como la palabra ají llegó a ser tan importante, ¿no? Entonces es que se antecede el ají de gallina, o sea, donde el dominante era el ají. ¿Y quién lo hizo? No se ha llegado a saber, a pesar que se han hurgado fuentes, hasta yo estoy detrás de todo eso, y no se ha llegado a saber. Entonces, el reto está, como para mí, si tú me preguntaras esto, ¿qué hay que hacer en las regiones? Con los insumos transversales que existen en todas las regiones, ¿qué otros platos se pueden hacer, pero que conserve el gusto del ADN de lo tradicional?
Si la persona va a pasar de frente a negar lo tradicional y con esa actitud se va a ir a crear platos que se parezcan con los perón, no lo va a crear. Pues estoy de acuerdo con quien lo pero yo por mi desayuno, yo, esto que no sé si ven que estoy levantando acá, es una hierbita que yo mezclo varias hierbas y las tomo y me siento feliz. Desayuno he tomado quinoa con kimchi cayiwa, las tres cosas las junto, o a veces solamente pongo quinoa, después pongo un poco de cacao y en fin, pues, ¿a qué les digo esto? El reto de hacer platos, entre comillas, nuevos, surge a partir de todo lo que tenemos como posibilidad de biodiversidad. Pero no olviden que hay una memoria cultural de la lechura en los platos, porque el ají, en el caso del Perú, está en la constitución de nuestra vasallía del gusto. El ají no solamente es un picor, porque siempre se ha hablado de cuatro sabores, y nunca se ha incorporado el ají, el picor, como un sabor. Y que me disculpen, por favor, pero la cultura, el ají es un picor, y es uno de los insumos más difundidos en el planeta, todo Asia lo consume. México, Perú, ya hablando de una, lo que ha sido México, una civilización como lo ha sido el Perú, como lo es, como lo ha sido. Entonces, el ají es mucho más que solamente un picor, es sabor. En toda la constitución de los platos, y una cosa que también tienen que saberlo, que me permite y se lo recuerdo, en todos los países de América, en el lugar, la manera donde, a mi entender, se usa más creativamente el ají es el Perú. Y aquí se lo deben, miren ustedes, a toda la cultura que se generaron en las regiones, a las mujeres, donde hay una cocción larga. Uno de los tiempos más largos de cocción del ají está en el picante de la tagine, porque tiene que ver con muchos imaginarios, ¿no? Pero en todo caso, el reto de hacer platos nuevos, si tenga tanto carbohidrato, dejen los platos, esos son como sus abuelitas, dejémoslos tranquilos a los abuelos, dejémoslos ahí, por ejemplo, un género tonto, tal vez que estoy poniendo, pero dejémoslos ahí, cómalo de vez en cuando, pues todos los días no van a tomar, por ejemplo, tampoco, no todos los días te tomarían, pues, media botella de vino, las cosas muy ricas que, carajo, tomémoslo como para recordar que hay una memoria y que son platos constructivos. No hay nada contra el de Coloyuco, contra el Cauca, contra el ceviche, un tiradito, un seco. Tenemos, por ejemplo, explotar mucho más el zapallo, que casi no se lo explota como corresponde. Por ejemplo, la yuca, casi nada. El camote, que es una delicia, tampoco. Hay insumos maravillosos en el Perú que no están explorados, que no se los ha investigado a nivel de los fogones de la cocina, que ese es un reto para los cocineros, y creo que ya están los investigadores que trabajan en el tema de la biodiversidad, nos los van dando como requisito, como bondades, que caracterizando para saber cómo mejor usarlo, ¿no? Mira, ya casi terminando, hay alguien ahí que me implora, por favor, que te pregunte sobre el término, ya has hablado varios de rehacer o de novedades, el término novoandina, comida novoandina, no sé, a ver, después de todo lo que nos has dicho, probablemente no sea va a ser una respuesta fuerte. No, pues yo tengo tiempo, si quiere por mí, no yo cuando doy, yo no me quino. Voy a hacer otra cosa. Perdón, me decías de mecanismo de comercialización, de venta, de marketing, ¿no? Pero de llamarle de alguna manera, pero no sé si novoandino es lo apropiado. Ya, muy bien. Mira, escúchame, a ver. Esto viene, gracias por la pregunta, muy bien que lo haya preguntado, miren. Es un término que es más importante de lo que parece en términos de deslindar con él. Mira, es como cuando se habla de modernidad, posmodernidad, cuando se habla de vanguardia, cuando se habla de fusión. Lo que pasa es que los términos también de alguna manera se reciclan. Se vuelven a generar como otros significados y significantes, se le va reasignando formas de utilización y de ubicación en la sociedad para determinadas situaciones. Yo no estoy de acuerdo con el concepto de cocina novoandina. A ver, dile tú, Nueva Europa, a ver, dile tú. ¿Qué te dicen? Bueno, está la cocina molecular, ¿no?, de Ferran Adrià. Claro, mira, ahí te podría hablar tres horas con el señor Ferran Adrià. Ah. Pero está muy bien, voy a tratar de ligarlo, muy breve. Tengo tiempo, ¿no? ¿Puedo hablar unos sí, cinco sí, segundos? Sí, por supuesto, estamos encantados. Muy bien, a ver. Lo novoandino es un término que se empieza a usar hace más o menos unos 20, 25 años, y el que lo pone mucho en el escenario, en la visibilidad, es Bernardo Rocarrey, del comercio, y que a quien aprecio es su amigo, pero que yo no comparto este término, porque es como decir, lo viejo ya no, ahora existe lo moderno, y el ande va a ser mejor cuando sea nuevo. Nueva tiene que ser la actitud de nosotros frente a esa realidad. Del ande su riqueza, es todo lo que han heredado las actuales culturas que hoy aún están vigentes, de todo lo que se heredó, de las culturas
de las culturas más remotas en cada una de las regiones. Lo novandino es como una manera de mirar el Andes de otra manera, donde haces un risotto de quinoa, o haces esto quinoa no, no sé qué. No es así. Yo creo que primero habría que haber empezado, bueno, que eso es la parte que yo he hecho, a revalorar todo lo regional o todo lo tradicional de lo regional, con mirada interdisciplinaria, incorporando a todos los investigadores, y luego decir, lo que tiene que haber es una nueva actitud. Pero las cocinas, lo novandino le pone una asignación a mirar con otro ojo lo andino, pero como negando el pasado, o el nuevo Ande. La riqueza del Perú es una cultura milenaria. En esos siglos de persistencia, resistencia, creación, recreación, adaptación a un medio tan complejo, es la riqueza del Perú. Entonces, decir cocina novandina, no estoy de acuerdo con ese término. Yo creo que sea una cocina tradicional, que es parte de nuestra memoria histórica, la gran riqueza que el Perú tiene, y que hoy intenta tratar de tener reconocimiento en la UNESCO, que todavía no lo logramos, porque hago un paréntesis, ayer antes de ayer se ha cumplido 10 años, que en México ya han pasado 10 años, en que México ya obtuvo la declaratoria, su aniversario, declaratoria de la cocina mexicana con referencia a la cocina de Michoacán como patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Y conozco todo ese proceso también, porque la UNESCO en París estaba en la calle, como se dice previamente, no tenía idea de cómo preservar, para que se den cuenta cómo siempre la cultura y la cocina ha estado alejado de estos espacios culturales que están en el mundo, como es la UNESCO, ¿no? No sé, ahora ya se saben que se evalúa, hay gente de primera, gente muy linda. Que sabe mucho, como el caso de Sonia Montesino, que es una magnífica investigadora chilena y que tiene muy claro qué es lo que hay que hacer, porque la declaratoria conlleva un compromiso del país, como cualquier zona que espacio que también se declara patrimonio cultural. Entonces, volviendo a este punto, ¿nosotros qué tenemos que hacer? O sea, ¿no bandino? No, yo no estoy de acuerdo con ese tema. Creo que hay una cocina moderna, seguramente. Creo que podríamos movernos más un poco en el término entre moderno y tradicional, tal vez, más asequible. Como cuando se habla de gastronomía y se habla de culinaria, yo prefiero hablar de culinaria, ¿no? Creo que habla más, o hablar de comida y cocina, prefiero hablar de cocina, porque la comida alude al plato en específico, y la cocina es una actitud, una filosofía, una manera de entender una región, con los insumos que se tiene, con lo que se ha heredado, en fin, con todo lo que ya creo que hemos comentado aquí, ¿no? Pero no estoy de acuerdo, como tampoco, mire, ya pasó la comida, Ferran Adrián, Y si en el mundo, yo lo conozco a Ferran Adrià, estamos en el mismo instituto, y fui invitada hace mucho tiempo a hacer unos nuevos trabajos para una empresa en el instituto, está allí en Barcelona, y realmente, para que sepan también, mucha gente en España, investigadores, no están de acuerdo, no estuvieron de acuerdo con ese concepto, porque ¿qué cosa hizo? Acá estoy con gente científica como tú. ¿Qué es lo que hizo Ferran Adrià? Y eso no es de merecer, pero no se puede levantar un imaginario a nivel de los jóvenes que valore de una manera casi demencial que se podía comer un ceviche de espuma. ¿Quién puede imaginar un ceviche de espuma con uno lo que quiere meterle diente y hablando en criollo a un insumo, ¿no? Sin embargo, eso fue, ¿por qué? Porque llevó todo lo que está en los laboratorios, lo llevó a la cocina cotidiana. Entonces se hizo una cocina de la levedad. O sea, ¿por qué? Porque también es parte de la manera como se mira el mundo, ¿no? Un celular de un modelo dura un año, 6 meses, luego viene otro y otro. O sea, ¿cuál es la novedad? La novedad, pues, de que compres otro. Eso es. ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que tener mucho que ver. De la novedad se hace un valor, de lo nuevo. Por eso es que no estoy de acuerdo con que se hable de cocina novandina, ni que se crea que la llamada cocina molecular era la alternativa. Yo estuve en un evento en 2011 en Madrid, ahí donde estaba en el encuentro de lo que hacían los españoles, y estaba Ferran Adrià, y yo fui como si fuera periodista, ¿no? Entonces, pero ya luego me ubicaron, qué sé yo, y le hago la pregunta, ¿no? Esto, ¿qué sentía él de que lo que él estaba proponiendo estaba calando en muchos jóvenes en el mundo? Pero ¿cuál era la visión que él tiene de las cocinas de la... Es una cocina elevada. Le dije muchas cosas, pero muy tranquilo y todo. Bueno, después captó mucha atención lo que había preguntado. Y nadie me pudo responder. Después él solo aparte me buscó y me trató de responder, pero yo sentía que era fofo, como cuando él vino, no sé si supieron que vino al Perú, y esto, se fue con Acurio, con otra gente más, se fue a Machu Picchu,
y dijo que le parecía una maravilla, que cómo sería todo eso sembrado de habichuelas, Machu Picchu. Quería innovar, no Machu Picchu. Sí, en fin. Entonces lo que trato de decir es finalmente, son sí. modas, y la moda es un artificio social, pasa, la moda pasa, no deja memoria, y hoy lo que nos quiere esta sociedad, lean a Bauman, que nos dice, nos quiere desmemoriados, cuanto menos memoria tengamos, mejor, porque alcanza más cosas nuevas que van entrando. Entonces se convierte, y lo que dice Maffesoli o Monfort, que dice, hoy no se hacen objetos, hoy se hacen hombres para los objetos, nos preparan para recibir la novedad. Y si no tienes un celular al día o que no sabes alguna novedad, estás quedando, que se ya pasó, estás de más hoy, cambia. Y eso no es. ¿Quién cambiaría una causa? A ver, cuéntenme. ¿Quién cambiaría un ceviche clásico con un pescadito sencillo, un pescado azul de los mejores que hay en el norte del Perú? ¿Quién? ¿Quién podría dejar de comerse una papita nativa maravillosa de los Andes, por ejemplo, de Huancavelica, con un pedacito de queso o con un ajicito mirando esos atardeceres ahí en los Andes? Esas son cosas sublimes. Por eso es que hay que incentivar la permanencia, el resguardo de la biodiversidad, el conocimiento ancestral de las comunidades, que son legados históricos. Y ante la novedad, no negarse, pero ir con ojo crítico, con una sensibilidad alta de qué es lo que estamos recibiendo. Nos enriquece. Mira, al punto, ¿qué está haciendo Ferran Adrià? Ya no está haciendo eso. Sí, que está haciendo trabajo de decoración de casas. Y eso no lo digo con ninguna burla. Pero nos pone en evidencia que eso ya pasó. Ahorita acaba de cerrar un restaurante, creo que es en Madrid o no sé qué otra. El Bulli. En España. No, el Bulli no, un restaurante de 40 años, porque la crisis ha sido terrible. Acá se están restaurando. Acá la cosa es dificilísima ahorita para todos los restaurantes. Dificilísimo para incluir todos. No hay un restaurante que puede decir, ahora trabajamos como 200 para vender como 30 o 40. Antes trabajaba como 100 y uno podía vender 70, 80 o 50, digamos. Pero ahora no es así. Entonces, todo eso debe sensibilizar. Esta pandemia nos debe hacer mejores personas, más solidarias, mirar el campo, la naturaleza, la biodiversidad, el trabajo de los agricultores, la memoria que recibimos, el compartir como lo que estamos haciendo ahora, como estamos haciéndolo con ustedes a través de mi gran amigo Santiago. Muy bien, Isabel. Muy, muy profundos tus mensajes, muchas enseñanzas. Creo que ahí merece una segunda oportunidad en un escenario un poco que nos dé más amplitud. Creo que hay mucho por construir y, bueno, agradecerte que nos hayas acompañado y que hayas dejado tan satisfecha a los muchachos que han estado preguntando con insistencia. Pero si hay alguna cosa que consideres, dime nomás, que no sé qué, nadie también es insatisfecho. Sí, no, ya hemos cubierto lo principal y, bueno, ahora lo que sigue es, bueno, los alumnos van a presentar sus materiales sobre las regiones del Perú y esta ya es una actividad de con los estudiantes, digamos, pero realmente muy valioso la conversación contigo, un diálogo muy nutritivo, ¿eh? Vale el adjetivo ahí, muy nutritivo realmente. Sí, ¿no? Claro, imagínate, sí, pero con mucho cariño, con una altísima responsabilidad que me acompañará hasta el último momento de entregar lo mejor que uno tiene y hacer que una cosa chiquita, lo más final a los jóvenes, que vuestro conocimiento aprendan con el corazón abierto, con la mente abierta, con mucho amor, con visión crítica. No hay verdades absolutas, todo se relativiza. No se está abogando porque nada cambia. Al contrario, el que cambie, primero que tiene es la actitud, el conocimiento. Compartan lo que saben. No, si van a abarcar regiones, no las cierren con reglas. Las regiones se comunican, se intercomunican. Los platos migran de un lugar a otro. La cocina no pide permiso a la gente. Migra de una o mil maneras por muchas circunstancias. Decirles que el Perú es inmensamente rico y entregue lo mejor de sí y desde la cocina. Seguir cultivando la actitud de solidaridad y entrega, porque cocinero que no es solidario no ha entendido la vida. Y el Perú es un reto maravilloso y hay que encontrarle sentido cada momento que se vive. Muchas gracias, Santiago. Te felicito también por tu trabajo, porque también tiene un magnífico profesor e investigador que siempre comparte. Cada vez que le pregunto algo, siempre está dispuesto a entregar, a dar, y yo creo que ese es el sentido de la vida. Un abrazo a todos ustedes, a sus autoridades, y adelante. Y cualquier cosa, estoy acá, como dicen en Colombia, a la orden. Muchas gracias. Sí. Gracias, Isabel. Muchas gracias por habernos acompañado. Con todo gusto. Un abrazo. Adiós. Adiós. Entonces.